La tercera edició del cicle de tallers de música i concerts Laberint Catalunya ja ha arribat a Cardedeu, aquest any amb una gran varietat de músics i compositors que interpreten noves composicions musicals inspirades en la música clàssica i tradicional de Grècia, Turquia i de l'Orient Mitjà. Christos Barbas ens explica com va sorgir la idea de Laberint Catalunya. El Laberint tiene su sede original en Creta, en Grecia. Y yo soy griego y estuve allí como estudiante el 2003, el primer año que se hicieron los seminarios. Entonces, el año 2015 yo mudé aquí y Ana Pontcorreas, la otra coorganizadora de Laberinto, que vive aquí, es de Cardedeu, nos conocimos en 2008 en Creta, en los seminarios. Y cuando yo vine a vivir aquí, decimos, bueno, vamos a organizar algo aquí que no sea simplemente un taller de músicas, porque esto yo y más gente vamos haciendo en toda la península, pero vamos a organizar algo como más estable. Y entonces, junto con el ayuntamiento, estamos intentando como cada año, durante 10 días, 2 semanas, llevar músicos y grupos también, que vienen no solamente de Grecia, pero en toda l'àrea del Mediterráneo. Dissabte a la nit era el torn del trio de Ross Daly, el director artístic de Laberint, els quals, amb composicions pròpies amb música modal, van ser capaços de transportar els oients a les terres de Grècia i l'Orient Mitjà. Porque algo que pasa, bueno, no solamente en Cataluña o España y Grecia, pero en toda Europa, es que las músicas, la música, por ejemplo, como jazz o como pop o la música clásica, tiene, bueno, una infraestructura por atrás como de conservatorios o subvenciones o mucho dinero, ¿no? O sea que, bueno, no todas igual, pero hay también medios de comunicación que la apoyan mucho, ¿no? Pero después para otros tipos de música que tampoco son totalmente folclore, ¿no? Pero tampoco son música de cámara, digamos, hay como un hueco ahí, ¿no? Música que es caracteritza com un element intercultural i atemporal que va més enllà de les fronteres i del temps. En un moment en què a Europa es posen a prova els llaços entre diferents nacions, Laberint pretén emfatitzar una vegada més el poder de l'art de la música com a un medi per unir a les persones.